Ya es hora que hagas algo por la vida, anda a lavar el baño. Todo a mí, todo a mí, todo a mí, todo a mí. Lo voy a ir a botar. Gracias, Junior. Y es de sandía, como a mí me gusta. Quizás no me lavé la boca. ¿Aló? Amor, vení, tengo la casa sola. ¡Hoy cena Pancho! Ya vine, cosita. Uy, bomboncito, hagamos cosita. Amor, espérate, solo voy a lavar los trastes. No te preocupes, amor, yo te ayudo. Listo, terminé. Ahora sí, bomboncito. No, es que también tengo que hacer limpieza. No importa, yo te ayudo, amor. Listo, amor, hoy sí hagamos cositas. No, es que también tengo que trapear. Hoy sí. Tengo que lavar el baño también. Tan bonita pero potente. Listo. Hoy sí, mi amor. Amor, ahí viene mi mamá, salite por la ventana. Vaya, ve, ¿qué hacía tener la casa, hija? No, hombre, no me dieron ni siquiera de hueler. Ay, el niño ya va a empezar a crecer. Me descuidé un ratito y ya tiene 15 años. Ay, ya tiene 18 años, ya es hora que vaya buscando mujer. Hey, Junior, ya es hora que vayas pensando en independizarte e irte de la casa. ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! Todavía no, mamá. Déjeme jugar en paz. Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto. No puede ser que se murió. Naranja dulce con guistomate, chilito verde con aguacate. Larín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle. La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos. No le importó a mi padre, se fue para Estados Unidos. Y mientras iba para Estados Unidos la detuvo la policía y le dijo lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad. Y sí, gente, la chole va a estar detenida por el resto de su vida, va a estar presa. Se es un mentiroso. Chole, para meterle más suspenso a la historia. Vale. ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! Ay, Larin, ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo. Nada que ver como sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a ser Thor en la vida real. Bueno, si decís que es tan fuerte ese tu teléfono, puede destruirme este sillón de ladrillo que hice. ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia. No pedí su opinión. ¿What? Larín, ¿y ese pajarito? ¿Cuál pajarito? ¡Ese pajarito que tenés ahí! No sé de cuál pajarito me estás hablando. ¡Ay, ese pajarito que tenés ahí! ¿Ahí a dónde? ¡Ese pajarito que no estás viendo! Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando. ¡Ese pajarito que tenés ahí en medio, ve! ¡Hasta se está moviendo! ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito qué es? ¡What the fuck! ¡Ah, ese pajarito! Él se llama Kiwi el dormilón. ¡Suscríbete! ¡Puede ser! ¡Ya llevo 3 días sin hacer del baño! ¡Mucha carne comí! ¡Me voy a tomar este laxante! ¡No! ¡No puedo aún! ¡Aló, papá! ¡Aló, hijo! ¡Llevo 3 días que no puedo hacer del 2 en el baño! ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¡Y ya tomaste aceite de cocina! ¿Aceite de cocina? ¡Sí! ¡Eso me destapó a mí! ¡Bueno, que todo sea por destaparme! ¡Nada aún! ¡Voy a ir al doctor! Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes. Ahora tomes este laxante. Este sí o sí lo va a de... ¿Le ayudó el laxante? ¡Nada, doctor! ¡Me duele más! Con razón le apestaba la boca, si es que tiene caca hasta en la garganta. Bueno, ni modo, le vamos a tener que hacer un enema. ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar, esto se lo vamos a... por atrasito. Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso. Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño. ¡Ya vengo! ¡Doctor, ya siento ganas de ir al baño! ¡Rápido, vaya! ¡Ey, Larín, vení a ver el charco! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! A mi abuela se le cayó ese billete, se lo voy a ganar. ¡Hola, Junior! ¿Querés un cigarrito?
No, mi mamá me ha dicho que eso es malo. No, hombre, uno es ninguno. Te dije que no, los vicios no son buenos. Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida. En lugar de eso, te van a perjudicar. Y ustedes, niños, si están viendo este video, no caigan en que alguien les insinúe un vicio. Porque los vicios jamás, jamás les van a traer algo bueno. En lugar de eso, les van a arruinar su vida. Muy bien, Junior. Cada vez que te corregí, valió la pena. Estas son las cenizas del abuelo. Y él me dijo que sus cenizas se las echara la mujer que más amó en esta vida. Lo siento, abuela. ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar. ¡Desgraciado! No, no, con la chancla no. ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito. Y otra vez con eso, Junior. ¡Mate! ¡Mate argentino, Larín! Amor, mira el traje que me compré para dormir, ¿te gusta? Con esa ropa te ves pura lavadora. ¡Le dijeron lavadora! Uy, mi amor, no te había visto bien con ese trajecito. ¿Qué te parece si hacemos cositas? La lavadora, mi amor, está apagada. Y para lavar ese trapito chiquito, mejor lávelo a mano. ¡Niño, llegó el pedido de Amazon! ¡Ay, me vino el oso que estaba esperando! ¡Es para poner el papel higiénico! Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito. Y también mi sacapunta en forma de gatito. ¡Uy! Quizás maulla porque le duele. Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito. Y también me vinieron mis bracitos. ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo. Y también me vinieron los aritos de Putifly. ¡Están divinos! Larín, mira para arriba. ¡Arriba! 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 ¡Ey, Larín! ¿Y qué hiciste las semillas de tu sandía? ¡Me las comí! ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía, te nace un árbol adentro del estómago. ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay! ¡Me duele el estómago! ¡Ay! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me está saliendo por la nariz! ¡No! ¡Ahora solo te quedan dos orificios! ¡La boca y el...! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! ¡Firme! Bueno, niños, el día de ahora van a tener un entrenamiento militar. ¡Sí, mamá! ¡Los voy a instruir para el bien! ¡Sí, mamá! Primera prueba, prueba de fuerza. No, pero... ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco. Y él tiene fuerza para otra cosa, pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba del lazo y la caca. Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado. Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca. Mamá, pero Junior está muy pequeño. ¡Va! ¡Vamos ya! ¡Ya estoy a tu tamaño! ¡Ojalá! ¡No me muy fuerte, pez! Ahí tenés más caquita para comer si querés. ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándote a tus boxeres viejos. En mis tiempos usábamos estas máquinas para coser. Ya voy a venir, Junior, y no vayas a estar travesiendo la máquina porque te conozco. ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasará si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior, qué hiciste! ¡No me puedes! ¡Ay! ¡Ya no lo muevo! ¡Que me duele! ¡Todavía te dije que no estuvieras travesando! ¡Ay, mi dedito! ¡Suscríbete si crees que es torpe! ¡Ese está listo! ¡Feliz Día del Padre! Perdón, Junior, es que tu mamá me estaba dando el regalo del Día del Padre. Bueno, eso no importa, ¡feliz Día del Padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC, te hice esta mesita como la silla ya la tenía. ¡Gracias, Junior! Y para terminar, ¿qué es esta bicicleta? ¡De PVC como te gusta! Pero sí lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? Yo creo que sí. Bueno, voy a probarla. ¡Ey, sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Suegra! ¿Cómo se le ocurre andar usted aquí si usted anda mal? ¡Realiza esta silla de rueda de PVC! ¡Siéntese, suegra! ¡Siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! ¡Larín! ¡Tirémonos en este túnel con el inflable! ¡Va, está bien! ¡Yo te espero al otro lado! ¡Curate, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro. Pero la felicidad es la luz. La luz al final del túnel. ¡Esa es la felicidad! ¡Junior, apúrate! Ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido. ¡Junior! ¡Junior! ¡Ey, papá! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Agarrando cangrejos, Junior! ¿Y esos por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos. ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudas! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy,
Este está más grande y grueso. Este siempre con sus estupideces. ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! No creo que la maestra nos venga a dar clases con esta lluvia que está cayendo. Hasta me mojé el gorrito. No, no creo. Esto que esté lloviendo no quiere decir que vamos a perder clases. ¡Ay, no puede ser! ¡Se arruinó! Ya es tarde, ya no va a venir. No. No importa si está lloviendo o tronando. ¡Mi deber es dar clases! Se me van preparando con un lapicero azul si ahora toca examen. ¿Y cómo hizo para llegar si hay alerta roja? Junior, te compré esta concha. ¡Gracias, abuela! Junior, te traje agua para que te bajes el pan. ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botás el agua. Como no sos vos el que pagás el recibo del agua, ay, desperdiciás todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido. Un error lo comete cualquiera. ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar. ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! Señora, ya están listos los papeles de adopción. ¡Hasta un abogado! ¡Doctor, se lo mando! Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá. Última hora, mamá Larín se desmaya porque su hijo le despreció la comida. ¿Eh? Hasta en las noticias está saliendo. ¿Sabes qué, Larín? Mejor andate. No, mamá, pero no te pongas así. ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido, señora! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Puje! ¡Ay! ¡Puje! ¡Ay! ¿Y esta pelota qué hacía ahí? Es para que el niño juegue. ¡Puje! ¡Haga más fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Y ahora este tambo! ¡Y este tremendo ombligo! ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre! ¡Si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa! ¡Los preparo! Amor, ¿puedes cambiar este foco? ¡Sí, amor! ¡Solo trae una escalera! ¡Aquí está la escalera, tiernito! ¡Esto demuestra lo mucho que me quiere! ¡Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar! ¡Claro! ¡Aquí está su comida! ¡Suegrita, no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes! ¿Qué le parece un platillo de gusanos? ¡Me los comiera, pero así no me gustan! ¡Ah, pues se los preparo de una manera diferente! ¡Leche! ¡Un batido de pura proteína! ¿Sabe qué, suegra? Yo mejor me voy. ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? ¡Suscríbete si crees que ella me odia! ¡Larín, vení! ¡Ajá! Yo me voy a ir con la manguera para allá y yo te voy a avisar para que me eches el agua. ¡Sí, dale! ¡Yo te echo el agua! ¡Dale, dale! ¡Échala! ¡Ahí te va el agua! ¡No cae nada! ¡Encendelo! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! La voy a destrabar para ver si está cayendo agua. ¡Pero sí está cayendo agua! ¡Vaya, ahí va de nuevo! ¿Me avisas? ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! ¿Pero por qué no le cae agua? ¡Ey! ¿Quién me mojó? ¡Que la mojamos! ¿Y a dónde va esta manguera, pues? ¡Hijo de la gran! ¿Pero por qué me va a poner la multa? Es que usted viene sin casco. ¿Pero y esto qué es? ¡Mira, la policía! ¡Eh! Hey, ¡pongámoslo, el casco! ¡Ey! ¡Pero solo tenemos un casco! ¡Ni modo! ¡Ponételo! ¡Burlemos a la policía! ¡Yo me voy a esconder para que no me vean! ¡Vámonos! 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 ¡Logramos burlar a la policía! ¡Sí! ¿Por qué no llevan casco? ¡No sé tan solitaria! Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo! ¡Aquí está, mamá! ¿Pero y eso qué es? ¡Una lavadora! ¿O que acaso mirás que nos alcanza para una nueva? ¡Por eso nos toca estar siempre inventando! ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura, así que por eso inventamos esto! ¡Suscríbete si crees que mi mamá está enojada! Responda todo lo que se le pregunte. Queremos saber dónde está el dinero. ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más, encontramos $500,000 en su casa. Queremos saber dónde está la otra parte del dinero. ¡Responda! Está bien, lo enterré en mi casa. ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdeme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Firme!
¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! Vamos a contar cuánto es, cuánto es. Bueno, no importa, hay un montón. ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, ahí va! ¡Vamos! Último momento, gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior, el cual había incautado $1,000,000 del banco. ¡Junior! ¡Uy, qué rica está la conserva de Nansen! ¡Uy, se me cayó! Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso. ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No, no es lo que parece! Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nance, la limpié y por eso me la estoy comiendo. ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¿Qué pasó, cara de mugre? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¡Rompiste la licuadora de mi mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya sé qué hacer! ¡Déjamelo todo a mí! ¡A ver qué pasó aquí! ¡Me rompieron mi licuadora! No, mamá, le rompimos la licuadora vieja porque le compramos esta licuadora nueva de última generación. Ah, bueno, si es así los perdono por esta vez. Aquí no hay nada, ¿quién fue el graciosito? Amiga, ya vine a hacerte las uñas. Sí, amiga, vamos. Quiero que me hagas este diseño, amiga. No, hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años. ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear. Ya es la 1:00 p.m. y están más chismeando que haciéndose las uñas. Mamá, ya son las 10:00 p.m. y por estar chismeando no le han puesto las uñas. Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue. Sí, 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 mamá. Continuemos, amiga. ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora para terminar, otro más cuatro! ¡Tenga, aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, Larín! ¡Coma más cartas, cabrón! ¡Pues ya tenés para seguirte divirtiendo! ¡Uno! ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Somos marcianos! ¡Somos marcianos! ¡Y nos gusta el banano! ¡Y nos gusta el banano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Y muy suavecito! ¡Y muy suavecito! ¡Qué linda la banana! ¿Qué pasó? ¿No le gusta la banana, pues? El hecho que te encante a ti la banana no quiere decir que a nosotros también renunciamos. ¿Renunciaron? Pobrecita mi abuela, ya no mira. Ah, la voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual y así le compro unos lentes. Para poder comenzar con el examen visual, quítese los lentes y tápese un ojo. Ahora dígame qué letra es esta. Una F. Al parecer estamos muy mal de la vista. ¿Y qué letra es esta? X. Pobre de mi abuela, está muy mala de la vista. Sí, estamos muy mal. ¿Y qué figura es esta? ¡Ah, no! ¡Viejita y pícara! ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Con que de ladrón! ¡Amárrenlo! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Suéltenme, cabrones! ¡Sáquenme de aquí! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente. Todo es de cartón. ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¿Que no me los voy a poner? Mira cómo me quedan, ¿ves? Súper bonitos y cómodos. Aquí tengo mi teléfono de última generación, hecho de cartón. ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse. He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón. Y hasta el mando hizo de cartón. Es más, en esta casa todo es de cartón, como las placas y mi gorrito. ¡Je! Si así como va este, hasta el pajarito de tener de cartón. Mira cómo tenés la boca. Y mira vos cómo tenés la tuya también. Ay, me dieron ganas de orinar. Mmm, Junior está orinando. Ya sé qué voy a hacer. En una noche tan solitaria como lo habitual. Larín, vamos a bañarnos al río. Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio. Seguí haciendo ejercicio, pues.
¡Ay, qué rica está el agua! ¡Sí! ¡Está bien rico para bañarse! ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Y allá está otro! ¡Hay que irnos sin hacer ruido, Larín! ¡Junior! ¡Son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma! ¿Ah? ¡Junior! ¡Ay, no se murió! ¡Amigo! ¡Vengo que me arregle la moto! ¡Tráigala! ¡La vamos a arreglar! ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, usted. Entonces... ¿Y el escape? ¡Ey! ¿Y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? ¿Y las llantas? Amigo, ya encontré el problema. ¿Y cuál es? No le sirve el clutch. ¿Y para eso la desarmaste toda? Y le voy a cobrar $1,000 de mano de obra. ¿Cómo? ¿Y eso qué? ¿Una vaca? ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. Ay, ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pesor. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? Tengo hambre. ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro. ¿Platos bañados en oro? Sí, apurate, anda a traer los cubiertos porque te voy a dar comida. ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro. ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro. Ya muchas preguntas, Larín, ¿o querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Larín, mira cómo tenés ese chiquero. Te doy 5 minutos para que limpies eso. 5 minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá. ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese saber dónde lo metiste, que lo tenés mugre. ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también. ¡A la grama! No, amor, no te andes creyendo todo lo que te cuentan. Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara. No, platiquemos, amor, no te pongas así, por favor. Es que ya tengo pruebas. Y toma, llévate tu ropa. No, amor, no te estés poniendo así, hombre, dialoguemos. Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero y te vas de la casa. No, si para chismosas hasta arriba del palo se suben. Suscríbete si crees que son chismosas. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Taki! Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño. ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad. Bueno, voy a investigar. ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido. Por eso se le cayó la peluca en el tobogán y cuando le puse el sonido fuerte. ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay, Larín, la realidad aquí es de que tú eres un marciano y yo te adopté. ¡Eres un marciano! Fue un sueño. Larín, comámonos esto que compré. ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles. ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo. ¿O sos gallina? Yo, gallinita. Sácalo y comámoslo ahorita. Voy yo primero, Larín. ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá. ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Oh, no, mi mamá ya se puso a chismear con su amiga por teléfono. ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? La vecina amiga, por estar chismeando no se dio cuenta que arruinó los zapatos. Bueno, como está distraída, le voy a dar esta cuchara a ver qué hace. Como te estaba comentando ahí, ¿verdad? Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá porque si no atraviesa la tierra. ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad?
No andes diciendo eso, que no ves que está mi novia presente. Es que mi novia piensa que tengo dinero. Y en todos los dedos tenés anillos. Pues sí. Te voy a mostrar algo muy interesante. Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería. Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes. En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos. ¿Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien? ¡Nada les cuesta! ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡Que te calles, te dije! ¡Ay, no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! Mamá, tengo una gran sed. Ay, Larín, en la refri hay agua. No vayas a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta es la real, esta sí. Según son las ganas de tomar coca, que has confundido el agua con una coca. No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar, como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. No puede ser. Todo se transforma en coca. Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto. Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. Ve, ¿y este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. Muchas gracias. Ey, amigo, le voy a hacer magia. A ver. Voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. No, eso es imposible. Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. Mire, aquí está. ¡Wow! Nunca había visto algo igual. Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo. Este sí es metido. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Wow! ¡Ahora se me desaparecer el gorrito! ¡Préstamelo, quiero intentar yo! Toma. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. ¡Ahora la perrita! ¡Ahora algo más imposible, el carro! ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devuélveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. ¡Decirle! ¡Mamá! ¿Qué? Larín no me quiere devolver mi guante mágico. Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Vení para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. Mamá, se me quedó trabado el anillo. No, pon el dedo, te le voy a echar agua. Mamá, me duele. Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma. Ay, me duele, no lo vale. Es que ¿cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. Sí, sí, con eso pueda que salga. ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos. ¡Ay, mi dedito! Shenlong, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé $100. Deseo concedido, Larín. Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre. ¡Oh, sí funcionó!
no. Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes. ¿No me levanté la voz? Sí, $100 más. Mamá, me ensucié la camisa blanca. Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? Como no sos a vos el que te toca lavarla. Entra, no te voy a hacer nada. Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario. ¿Qué entrás? Que no te voy a hacer nada, Larín. Siempre te dije, Larín, que no ensucié la camisa blanca. Que me cueste lavar. El delantal de mi abuela. Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo. Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla. Ah, sí, ahorita te la plancho. ¿Y mi teléfono? Aquí lo tengo. Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil. Aquí está. Abuela, ¿y las llaves? Aquí están. ¿Y la lámpara? Aquí la tengo. ¿Y el cucharón? Aquí está. ¿Y el martillo? Aquí está. ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también. ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo. Algo que no tenés ahí es un silbador. Aquí está. ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen. ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua. Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera. Ahorita vamos a llenar un vaso. Vamos a llenar un segundo vaso. Vamos con un tercer vaso. Y vamos con un cuarto vaso. Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua, vamos a llenar una cubeta. Estos son cocos infinitos de agua. Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible. Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua. Véanlo con sus propios ojos. Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil. Así o más agua. Hoy es el cumpleaños de mi mamá y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado. Los voy a pegar uno con otro, los voy a meter en la cajita y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo, mamá. ¡Gracias, hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Todo y a todo nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando. Ay, ahorita le apago el juego, mamá. Ay, se quemó. ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono. ¡Revivime! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes. Está bien, mamá. Hola, amor. Hola. Alistame la maleta con ropa para una semana y me alistas la caja de herramientas. Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país. Va, está bien, mi amor, yo te lo arreglo. Ah, por cierto, también me pones la camisa negra que tanto me gusta. Va, está bien, amor. Más tarde. Ya me voy, amor. Que te vaya bien, mi vida. Una semana después. Ya vine, amor. ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor. Y vengo muy cansado. Pero lo bueno es que ya regresaste. Por cierto, amor, no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta. Sí, te la puse. No, yo he revisado una maleta y no encontré nada. Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso. Muerde la tapita del lapicero. ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sigue, Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín, cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Qué satisfactorio! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejía! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá. ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Jaylon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! Te voy a dar este guante de aluminio. Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa. ¡Ponele aluminio a las papas para hornearlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente!
Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea, yo soy el número 10 de la lista. Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora. Pase el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. Ha hecho la tarea, bien, tiene 10. Pase el número 2. Ya va por el número 2, tengo que apurarme. Ahora pase el número 3. Aquí está, profesora. El número 4. Y ahora por el 4. Número 5. Hey, yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade. Número 6. Número 7. Número 8. Y ahora por el número 8. Número 9. Por el número 9. Pase el número 10. Terminé, aquí está mi tarea, profesora. Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? Mi mamá siempre está haciendo oficio y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejía! ¡Puya, gente! Por hacer un bien, hice un mal. Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! ¡Voy yo primero! Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea. ¡Hola, lindo! ¡Hoy me toca a mí! Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. Hola, guapo. Hoy voy yo. ¡Lo logré! ¡No pateé ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. ¿Otras mamás? ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido, apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Tres a mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol 90! ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano! ¡Te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Esto te pasa por acá! ¡Quema! ¡Quema el pecado! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, limón, no! ¡Y hágale huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¿Cómo? Cuando inicias la dieta. No, no, estoy a dieta, estoy a dieta. No, no, no tengo que comer eso, tengo que comer saludable. Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago. Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola. ¡El pollo! Al siguiente día. Bueno, una no es ninguna. ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. ¡Deme una! ¡Mmm! ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? $5 cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con que quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¿Algo ácido van a tener? Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. ¡Ni la pulidora le hizo efecto! ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! ¡Me rindo! ¡Es imposible levantar esa chancla! ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eso es imposible! Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín. ¡Ah! ¡Con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! ¡Mangos! ¡Mango! ¡Mango! ¡Mango!
chile, tajín, limón, sal, mango querían, pues comamos mango. El problema no es cuando entra, sino cuando sale. ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza. El mango. Sí, 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 sí. ¿Color favorito? El rojo. ¿Y el rosado? Sí. Sí. ¿Sabrita favorita? Las light. Los taquis. Sí, claro que sí, muy bien. ¿Bebida favorita? La coca. Y la Fanta. Sí, perfecto. Hoy le voy a hacer una broma a Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. Soy malo. ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? No, hombre, ahí nos puede pasar algo. ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado. No, 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 no cerres, por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres. ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas. Tostitos. Chipotles. Churro maíz. Hasta el momento, este es mi favorito. ¡Taquis azules! ¡Qué rico! ¡Sabritas adobadas! Hasta el momento me gustan más los taquis azules. ¡Totis con chile y limón! Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. ¡Ahora rancherito! Definitivamente gana el rancherito, es mi favorito. ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! ¡Ya vengo! ¡Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas! ¡Lo logré engañar! ¡Me voy a comer su pizza! ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! ¡Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco! ¡Ya sé qué voy a hacer para vengarme! ¡Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya! ¡Así se va a llevar un tremendo trago amargo! Tomá, Larín, te traje tu refresco. Muchas gracias, microbio. ¿Y esta basura qué es? Junior, comete las verduras. ¡No quiero! ¡De dulces! Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México. Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno. Pero yo eso quiero, y quiero una hamburguesa. ¡Ay! Sí, ahorita te voy a traer una hamburguesa al McDonald's. Larín, tenés que comerte todas las verduras. No me gustan las berenjenas. ¡Que te las comas, te digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto, voy a revisar. ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera no los ha lavado demasiado. ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida. ¡Ay no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada. Están todos tiesos. ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Hola, niño. ¿Querés dulces? Larín, nunca le agarré dulces a un desconocido. Sí, mamá. No. ¿Y paleta? No quiero. ¿Y galletitas? No. ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay, no cayó! Nunca le agarres dulces a desconocidos. Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Me voy a comer mis papas. ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa, mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas. Mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado.
Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! ¡Pero tiene solución! ¡Lo voy a limpiar! ¿Y en qué momento mis tacos se hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! ¡Voy a ver qué cocinó mi mamá! ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño. No, definitivamente fue mucha sal por ahora. Chicas, ¿sabían que están regalando $1,000,000 a las personas que salgan afuera y griten me pica el culo? ¿Un millón? Sí, sí, lo leí el otro día en mi celu. Cata. Me pica el culo, me pica el culo, me pica el culo. Ah, ¿pensaste que me iba a golpear? No, querida, no hago ese tipo de videos. Oh. Mira, ¿te gusta? Sí, es un sol. Está lindo, ¿no? Ay, mira, hizo una florcita. Qué tierno. ¿Te gusta mi barco? Mira, ¿te gusta? Es plancton, le voy esponja. Yo hice una maceta. Está linda. ¿Vos tomaste clases? Uno, azul. No juego más. No, yo no juego más. ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Pisaste basura. Bueno, hoy vamos a inflar un inflable. Ignoren mi cara porque me acabo de pintar para un video. Ah, mira. Acá lo tenemos. Ahora vamos al agua. Ay, me mojo el culo. Si este video llega a 1,000,000 de likes, compro muchos de estos inflables y lleno toda la pileta. ¡Se atrevieron a hurtar 3 de mis tartas! ¡Ay, la puta madre! ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Y tú? No, majestad. ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Tú hurtaste mis tartas? ¡Te da la cabeza! Princesa Sofía, la comida está lista. ¡Princesa Sofía! Ahí voy, pelotuda, ¿no sabes estirar? ¡Ay, qué rico sopita! Eso es para lavarse las manos, no es sopa. Oh, Dios mío, ¿acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí. Entonces úsalo, Sofía. Este voy a usar, pelotuda. ¿Qué te pensás, estúpida vibra? ¡Que se agarra la gana! Está riquísimo, ¿eh? Me cortaron la luz en mi casa. Sé que están arreglando algo, no sé qué concha están arreglando. Pero como no tengo internet y como no tengo nada, estoy muy aburrido. Así que como estoy aburrido, voy a asustar a mi hermana. Igual no sé por qué hago este video, porque nunca se asusta. Tipo, mi hermana no se asusta por un choto. Me voy a pintar toda la cara de violeta. Igual ya con ver esta cara ya creo que se va a morir del infarto, pero no importa. Ay, ¿saben qué parezco? Parezco el de Sullivan, el de Monster Inc. Viole. Viole. Vení, ayúdame, porfis. ¡Ay, estás en llamada! ¡No, no! ¡Ay, ahora todo el colegio me vio así! Datos que te dejarán alucinado. Choqueado, digo. Esto no es agua corriendo, sino que es un papel. Interesante. Y esto no es un humano. Es un pedazo de caca. Estoy enamorada de vos, Juan. Enviar.
acá no pasó nada, ¿ok? Esto, shh, callate la boca. ¡Yo! ¡Violeta, vení! ¡Yo! Todo mal, me sale todo mal. ¡Ay! ¡Ay, araña! Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase. Como les digo siempre, prendan las cámaras, por favor. Charlie, ¿estás ahí? Prende la cámara. Un momento, por favor. Bueno, está bien, mientras se cambia Charlie, o sea, lo que está haciendo Dana, mi amiguita, ¿cómo estás? Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco. Si te caigo bien o te caigo mal, realmente no me importa. Bueno, y payasito, ¿todo bien? Vamos a subir ese cerro. ¿Ese cerro? ¡Ay, me encanta! ¡Vamos, vamos! ¡Qué emoción! Dale, vamos, rápido, rápido, dale, para, que lo estamos haciendo re bien. Vamos, para, espérame, un, boludo. Dos, un, dos, un, dos, un, dos. Pues dale, dale. Mati, ¿estás bien? Ay, no hay señal, boludo. Tengo mucha sed. Pido un agua por delivery. ¿Llegará? ¿Qué estás haciendo, Mati? No sé, esto lo vi en las películas. ¡Ay, pelotudo! ¡Ay, boludo, llegamos! Bueno, vámonos a la mierda. ¿Me tenés la mochila? Sí, te tengo, vení. Pará, me da mi mochila. ¿Oh? ¿Cómo? ¡Ay, quedó arriba! Anda a buscarla. Chicos, estaba recién acá afuera y me acabo de encontrar a Shakira. Está ahí, tipo, está a 10 metros mío. Tienen que ver esto, en serio. Está Shakira, chicos, está Shakira. ¡Shakira! Mati, un hombre me dijo que si yo le daba la contraseña al banco me iba a dar un juguete. ¿Cómo? ¿Dónde está el hombre? Por allá. ¿Pero cómo te va a decir eso? Ahora voy a hablar con él. Ya vuelvo. ¿Cómo te va a decir eso? Meli, no sabes lo que acabo de conseguir. ¡Rapunzel! Otra vez esta vieja de mierda. ¡No puedo esperar mucho más! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Pará un poco, pará! ¡Qué vieja del orto! ¡Me vas a romper el pelo, estúpido! Acércate al espejo. A ver, ¿qué querés? ¿Sabes qué hay ahí? Una chica fuerte, joven, muy hermosa y segura de sí. ¡Ay, gracias! ¡Ay, ahí estás tú! ¿Te haces la graciosa? Acabo de encontrar esto, que es un inflable para la pileta. Así que lo voy a inflar. Creo que está más pinchado que mi culo. Igual lo voy a inflar y voy a tratar de usarlo. ¿Qué mierda se pone esto? No infla un choto. Siempre me dio curiosidad de si inflo mucho un inflable, explotará. Si llegamos a 200.000 likes en este video, trato de explotar esto inflándolo mucho. Llegó el momento de probar mi barquito. Ay, no, se me va el barco. Ay, me estoy mojando. Hola, chicos. Me voy a parar. Barco de mierda. Estoy cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien. No, mi amor, no, no. Me queda para el reverendo jeta. Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho. Bueno, mañana me lo corto a la mía. Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? Ay, no, qué hermoso que me quedó. Me hago una preguntita. ¿Por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca. Ahora vas a aprender. Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero esa no es comida de gato? Pero está barato, nene. Es lo mismo, es la misma comidita. Además, te casi está rico. Papi, tengo sed. ¿Qué? Tengo sed. Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí. ¿1.700 pesos? ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos. Dámelo. Papi, ya no me queda papel de baño. Usa la mano, nene. Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo. ¿Querés un vino? Ayer estaba viendo las grabaciones que grabó la cámara de mi cocina y vimos algo súper extraño pasando por la cámara que literalmente no sabemos qué es. Por favor, si le tienen miedo a estas cosas, váyanse, sigan pasando el video porque literalmente no tenemos explicación de lo que acabamos de ver. ¡Cara de gente! ¡Ay, me quedó re prolijo! ¡Llegamos a los 10 millones! Así que hoy me voy a teñir el pelo.
Bueno, me voy a teñir el pelo con tiza. No sé, lo vio él en Google, que no sé qué. Me llevas a arruinar el pelo. Ay, Dios mío. Papi, ¿vos qué pensás de los 10 millones? Ah, es una locura, increíble, la verdad. Mira, 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 mira el color. Mira el color que va tomando. Mira, 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 mira. Espectacular. Parezco la de Lazy Town. Esto sale, ¿no? No sé. No, pero me está recota jodida. Pero lo pusiste re rápido. Así se me revienta todos los rocles en la jeta. Bueno, dale. Metele mecha. Acabo de enterar que hay un cohete chino que va a caer en la Tierra hoy y si cae en tu casa, el gobierno chino te da 34 millones de dólares. ¡Cae acá! ¡Acá caí! El padre de Marta tiene 5 hijas. Zarra, Serra, Sirra, Zurra y... ¡Zurra! ¡Marta, boludo! Dicen que si usás este efecto, como que te lleva al lugar donde vos más querés estar en este momento. Así que vamos a intentarlo ahí... Ahí está. Ay, ¿por qué un baño? Tenés razón. Hija, me voy. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esta mierda? Ay, Dios mío, nunca vi algo tan feo. Es peor que pisar el suelo descalza, boluda. No entiendo cómo alguien puede hacer esto tan feo. Dejármelo en la mesa. Es horrendo esta cosa. La voy a tirar a la basura. Ay, pero mamá. Es un regalo que me regaló Floppy. ¡Ay, Floppy! ¡Pero qué lindo esto! Hoy les voy a enseñar a nadar. Ok, este video es para los que no saben nadar. Si vos sabés nadar, andate a la mierda. Muy bien, lo primero que necesitan es un salvavidas. Si no lo tienen, se van a cagar muriendo. Así que pónganselo. Está medio apretado esto. Lo siguiente es poner primero los pies en el agua. Y después tienen que tirarse y empezar a nadar. Vamos a hacerle juguito para el nietito. A ver, juguito para el nietito. Tomá. Ay, gracias, Abu. Disfrútalo, mi amor. ¿Qué haces? ¿Eh? Ya te hice el juguito. Tómalo. Sí, sí, ahora lo tomo, ahora lo tomo. ¿Para qué estoy repitiendo el mensaje? Tómalo que se le van las vitaminas. Ay, abuela, ahí voy. ¡Matías! ¡Tómalo! Ahí voy, abuela. ¡Ay! Hasta sueño me dio ya. Ay, no. Cuando el profesor llega tarde a clase. Hola, segundo C. Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe. Es que he tenido revisión médica. Análisis de sangre. Bueno, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? El profesor es tonto. Bueno, muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable de los hechos, no nos vamos. El profe, pero no es justo porque... ¡No, Lucía! ¡No! No nos vamos al recreo. Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundibris. Así que venga, ¿quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido. Cada 10 segundos que no salga el culpable, 5 minutos más sin recreo. ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo. Yo creo que ha sido Rulas. ¡A mí me ha traído un aburrimiento! ¡Yo! ¡Oh! ¡Ese soy yo, hermano! ¿Qué pasa? ¡Raúl! Muy bien, qué sorpresa. Venga, vamos fuera a hablar. ¡Sí, hermano! ¡Tira para fuera, que a lo mejor hasta te enchufo! Raúl, ¿a ti te parece normal el comportamiento que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano, lo primero. Yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes. Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy. ¿Ven tú qué es lo que quieres? ¿Que te enchufe o qué? No, hombre, tampoco es para ponerse así, Raúl. ¡Que te enchufo! ¡Tranquilo! Cuando vas a un restaurante con tu padre... ¡Ahí va! Es un pedazo de restaurante, ¿no? ¡Javi, venga para adentro! ¡Menudo pantallote! ¡Aquí se puede ver el fútbol seguro, Javi! ¡Jolín, joder, ya ves! A ver si me apaño yo con esto. A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de nocilla. ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Venga, McFlurry. Escúchame, Javi, vete a pillar una mesa que nos la quitan. Vale. ¡Ahí va! ¡Globo, globo, globo! Y yo, Javi, que voy, que voy. Hazme huevo que me estoy abrazando con las patatas. Menudo sofá, ¿eh? Mejor que el de casa, Javi. Es que es cómodo, tío, ¿eh? Es cómodo. ¿Y tú qué te has pedido? Pues mira, una hamburguesita y un refrigerio con pajita.
¿Una flurry de nocilla que está bueno o qué? Sí, ¿quieres probarlo? ¡Que no, hombre, que no, hijo! ¡Tomate! ¡Tomate! ¡Una flurry! ¡Que sí, venga, pruébalo! ¡No, que no, Javi, que no! Pues sí, está bueno, ¿eh? Trae para acá el McFlurries. Papá, mi McFlurry de nocilla. Niños de antes, en Nochevieja. Mamá, quedan 2 minutos y 37 segundos para las campanadas. ¡Ay, mi niño, qué ilusión, eh! ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya. ¡Qué ilusión! Pues venga, corre, que ya empieza. ¡Una! ¡Vaya! ¡11! ¡Y 12! ¡Feliz año! ¡Yes! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos y a sacar un montón de buenas notas en el colegio. ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora, en Nochevieja. ¡Joder, tronco! ¡Menudo tostón de noche, colega! Carlos, o te comes las uvas o esta noche no vas a ningún sitio, ya te lo digo, ¿eh? Mamá, ¿pero tú flipas o qué, tronco? ¿Pero cómo voy a comer esto, hermana? ¡Que sabe a culo, tronco! Además, todo el calor con el floripondio este que me has puesto, que me pica todo el cuello, joder. ¡Carlos, te puedes comer, por favor, aunque sea una mísera uva! ¡He estado toda la mañana ahí, raca, 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 pelándolas por ti! ¡Joder, qué plasta, hermano! ¡Que sí, venga, que sí, que me las como! ¡Madre mía, tronco! ¡10! ¡Venga, 10! ¡11! ¡11! ¡Y 12! ¡Feliz año! ¡Y 12! ¡Venga, bien! ¡Feliz año, venga! Tú, Rulita, yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche se lía parda, hermanito. ¡Jurao! Cuando meriendas en clase... O sea, con el vértice A más el B nos daría el vértice del ángulo porque 55 más 124 es igual al resultado... Javier, ¿qué haces? Echa. ¡Santi, te callas! ¡Por favor, silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen y luego no quiero lloros. Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer... Que teníais que haber hecho todos y todas los tipos de ángulos regulares e irregulares. Al resultado, el ejercicio del triángulo lo vais a... Oye, ¿por qué huele a colacao? ¿Alguien se está haciendo un colacao en clase? Repito, ¿alguien se está haciendo un colacao en clase? Ha sido Javier. Javier, ¿qué? ¿Te estás bebiendo un colacao en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que... Cuando tu abuela se echa novio... Javi, cariño, dime, mamá. Prepárate que viene tu abuela que nos va a presentar a su nuevo noviete. ¿Que la abuela se ha echado novio? ¡Sí! ¡Oigo! ¡Ya están ahí! ¡Corre! ¡Vete a abrir la puerta, Javi! Sí, voy. Abuelita, dime tú. ¿Abuela? ¡Hola, Javi! Pues toma vino, Piccolo. ¡Pasad! ¡Vamos! ¡Avanti! ¡Qué bien huele! ¡Qué bonito, Carla! ¡De corazones! ¡Es bellísima! ¡Hola, hija! ¿Qué tal, cariño? ¡Hombre, mamá! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí. Mira, te presento a mi nuevo noviete. A ver... ¡Giovanni! Yo soy Giovanni. Para servirla. Lo que necesite. ¿Pero no es un poco joven para ti, mamá? Sí, le saco unos añitos, pero en el amor no hay edad, ¿verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso, date a un mero dato numérico. Sí. ¡Uy! ¡Para! ¡Giovanni, ya! Venga, vamos a comer. Niños de antes, en Navidad. ¡Papá! ¡Papá! ¿Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído Papá Noel? Sí, claro. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cuántos regalos! ¡Regalos! ¡Para Gonza! ¡Toma, Gonza! ¡Este es para ti! ¡Hola, mira! ¡Para Gonza! ¡Yo soy Gonza! ¡Y este es para mí! ¡Ahí va! ¡Los siento abrazos felices! ¿Y a ti qué te han regalado? ¡A mí me han regalado el disfraz del Rulas! ¡Qué guay! ¡Me encanta la Navidad! Niños de ahora, en Navidad. ¡Madre, manito, mira esto! ¡Tú vamos a abrir los regalos del gordo de Papá Noel! ¡No!
niño. ¡Claro que sí! Vamos a ver qué me ha traído el notas este. Hermano, ¿pero qué mierda es esta, tronco? Esto es el iPhone 13 Pro Max, ¿no? Hermano, que yo quería el 14. ¡Qué pringado, tronco! A ver qué me ha hecho a mí. ¡Ostras, la Play 5! ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¡Yo quería la 6! ¿Pero qué dices, tronco? Si la 6 todavía no ha salido. ¡Me da igual, tronco! ¡Que yo quería la 6, tío! Cuando es el primer día de clase... ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Javier o Francis para los amigos. Pero como soy vuestro nuevo profesor y me tenéis que respetar, me vais a llamar Don Francisco. Y aquí se van a acabar las tonterías ya. Pues yo le voy a llamar Francis. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para conocernos un poquito más y empezar mejor el curso, poner unos curruscos de papel como este, ¿vale? ¿Veis que pone aquí Don Francisco? Bueno, pues cada uno con su nombre, el que tengáis, te voy a poner así, sobre la mesa, para que yo pueda ver cómo os llamáis, porque yo no soy adivino. Profe, mi rotulador no pinta. ¿Qué? Vamos a ver, pelo cebolla, cómprate un rotulador que pinte bien. Don Francisco, creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado. Esta niña tan fea y tan impertinente, ¿quién es? Ah, mira, lo pone en el cartel. Paula, Paulita, fuera de la clase. La primera expulsada del año. ¡Arrea! Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú. ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? Es verdad. Que no, Carla, que era una broma. Que la cartulina la compré ayer ya. Mañana la llevo, vale, no te preocupes. Hola, mamá, buenas noches. ¿Qué quieres? No, nada, que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana, de clase. Javier, son las 11 de la noche. Espero que sea una broma. ¡Prepárate! Cuando el profesor reparte los exámenes... Bueno, queridos alumnos de tercero C, hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía. ¡Me encanta geografía! ¡Yo no he estudiado! Así que a continuación os voy a repartir un mapa mundis de estos, ¿vale? Del mapa mundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país. A ver, Paula bonita, toma. Thank you. A ver, Santiago. Toma. ¡Ay, pero no lo chupes! ¡A que te escupo! ¡No! Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? Sí. Sí, profe. Sí. ¡Ya voy! He roto mapamundo. Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis. ¿Qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú. El primer ejercicio será encontrar la capital de Canadá. Canadá, Canadá. ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? A este mapa le falta Canadá. Claro que le falta Canadá porque te has comido medio mapa. Oh, es verdad. ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia. Yo, profesor, yo. A ver. Yo. Venga, Santiago. Sí. Ottawa. ¿Cómo que Ottawa? ¡Ottawa es Moscú! ¡Qué asco! Niños de antes, en Halloween. ¡Hola, Gonza! ¡Menudo disfraz más chanchi! Ya ves, voy de hombre arácnido. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto. ¡Blum, blum, 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 blum! Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? ¡Vale! ¿Quién es? ¡El truco trato! ¡Pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos. ¡Hala, venga! ¡Pasadlo muy bien, eh! ¡Muchísimas gracias, señora! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Niños de ahora en Halloween. ¡Sí! A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarras? ¡Pues toma huevazo! ¡Zas! ¡Bien hecho, hermano!
Los de la primera fila hablando en clase. Santi, ¿qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi. Estuvo súper divertido. Shh, no hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Javier y Santiago, ¿puedes saber qué hacéis de charleta en clase? ¿Perdón? ¡No! Javier, los dos fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí. ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! Sí. O sea, ¿cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina. Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo TikToks. Espera, que te animo un poco. ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando vas a un restaurante con tu hermano... ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale! ¡Camarero! Sí. Disculpad. ¡Ay, que te matas, cielo! Sí. ¿Qué vais a querer? Yo voy a querer una ración de espaguetis. Yo también. ¿Tú también? Sí. Dos. ¿Tomate? Que si queréis tomate con los espagosos, espaguetis. Ah, sí. Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias. No tarda nada, ¿eh? A ver, perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate. Así que os toca pelearos. Ah, pues para mí. No, porque yo lo he pedido antes. Ya, pero yo lo he pensado antes. Ya, yo lo he soñado antes. Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está. Bueno, vale. Venga, perfecto. Venga por los espaguetis con tomate. Aquí os traigo los espaguetis. ¡Dámelo! ¡Macarrón! ¡Dámelo! ¡Podéis estaros quietos con los macarrones! Vale, de aquí para allá es mío. De aquí para allá es mío. No, pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya. Pero a esta no quiero que sea la mía. ¡Madre mía, qué vergüenza, por favor! Aquí estoy la... Rulos Tronco, llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Cari. Es que me estaba echando... La cachimita con la Jessica. Ya, Tronco, la cachimita, pero es que llegas tarde a nuestra primera cita, ¿sabes? Cari, es hora de una cita. Bueno, a ver, cita, nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata, he puesto hasta velas, hermana. Bueno, que hay de cenar porque me estoy cagando de hambre. ¿Cómo vas a flipar, hermana? Te he hecho la especialidad de la casa. Frankfurt a la parrilla. Pilla. Ay, pero Lulas, ese está un poco... Tieso, ¿no? Sí, pero eso no pasa nada, mira. Lo raspas así un poco con el cuchillo. Raspa que te raspa. Ahí va, el tenedor. Ahí va, Rulos, que te ahogas, Rulos. Tronco, Rulos, la foto de Dimo, tío, ten cuidado, Tronca, ¿sabes? Bueno, mejor la Frankfurt la dejamos para otro día. Mejor no cenemos estos ganchitos que están de locos. Bueno, a ver, yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Niños de antes, en un cumpleaños. ¡Es el cumple de Rubén! ¡Es el cumple de Rubén! ¡Es mi cumple! ¡Muchas felicidades, Rubén! ¡Muchas gracias, Gonza! ¡De nada! Casi se me escapa el globo. Por cierto, ¿y mi tarta? ¡Oiga, es verdad! ¡Mamá, la tarta! Bueno, mirad la tartuki que os traigo. ¡Hala! ¡Qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén! ¡Sopla! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow, Rubén! Niños de ahora en un cumpleaños. ¡Hermanito, ¿qué es tu cumple? Ya ves, Rulas, hermanito, 13 añacos, tío. Hermano, esto hay que celebrarlo, jurado. Cubatita, cachimbita. Tú sí que sabes, hermanito. Tú, ¿y si montamos un fiestorro? ¡Y! Te lo juro, hermano, te voy a montar un fiestorro de la pera. ¡Ay, esa es mi rulita! Espera, voy a hacer una historia para avisar a los chavalucos del fiestorro. ¡Feliz cumple, abuelo, te queremos! ¡Feliz cumple, abuelo, te queremos mucho! ¡Feliz cumple, abuelo, la concha de la lora! ¡No! ¡Ojo, qué onda, patrón! ¡Súbase a eso!
¿Qué pasó, muchachito? Pues si tu patrón no le tiene miedo a nada. Tu patrón hace lo que quiera, cuando quiera, ¿eh? Donde quiera. Vamos a subirnos uno más extremo. ¿En serio? ¿Más extremo, uno más bañado o qué? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Más extremo o miedo? A ver, ¡vamos! ¡Vamos! A ver, ¡vamos! ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y no te da miedo? A mí no. ¡Órale, fierro! Sí. ¡Jálese, jálese! ¡Vamos, patrón! ¡Ay, ¡Ah! ¡Ya paré! ¡Ya paré! ¡Dile que le pare! ¡Dile ¡Eh, patrón! ¡Que ya le pare, dile! ¡Va bien rápido! ¡Ya, frénale! Ya, ¡frénale! ¡Dile cálmese, que le pare! ¡Patrón! ¡No, pues si no está tan rápido y furioso! ¡Ay, me quiero morir! Ya, ¡me quiero morir! ¡Patrón! 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 ¡Es un juego para niños, patrón! Ah, oye, ¿no estás ocupando un chalán? Ah, no, gracias, ahorita no, estoy bien. ¡Ah, órale, compa! ¡Sobres! ¡Para ganarme un taco, carnal! ¡Sobres! Ah, bueno, está bien, ¿para qué eres bueno? No, hombre, soy bueno para lo que sea, yo soy multiusos, en serio. Para ¿en lo serio? Que ocupes, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues agárrate ese escoba, ponte a barrer aquí. Ah, va, yo me pongo a borrer, carnal, yo me pongo a barrer. ¿Qué? No, no, así no, carnal, es, volteala. ¿Qué? No, carnal, acuéstala, acuéstala. ¿Qué? ¿A dónde? No, volteala, ponla como estabas, volteala. No, ¿sabes qué, carnal? Así déjalo, mira, esta caja, súbela aquí arriba, por favor. Bueno, Simón, Simón. Por favor. ¿Sí? No. Ahí está. No, ¿sabes, carnal? Despedido. No, ya estás despedido. Mi primera chamba. Aún recuerdo el primer día que yo ya cambié. Me dijo que yo ya hacer estos, a ver, qué más. A ver. ¿Cuánto va a ser, carnal? 80, carnal. 80. Sí. Ay, me lo anotas en el cartoncito. Ah, carnal, pero es que ya me deben mucho. Ah, ¿qué pasó, carnal? No te debo tanto. No, carnal, no debes dejar así con tu carnal. Soy tu ¿qué? Carnal, vato. Ah, está bien, no pasa nada. No, okay. Te echo la mano, no pasa nada. Es que ir, carnal, ya me debes desde 2017. Carnal, parece que fue ayer. Ay, carnal. Parece que fue ayer. Ah, sí, eso ya parece línea del tiempo. Neme, no manches. Ah, carnal, ya te lo voy a liquidar, carnal. Nomás deja que me aliviane. Carnal, si eso me lo vienes diciendo desde 2018. No, pero está bien, no pasa nada, carnal. Bueno, sobres, anótamelo. ¿Sobres 80? Sí, aquí. Aquí. Bueno, no, aquí. No, aquí, aquí, aquí. ¿A dónde, carnal? Aquí. 80, carnal, sobres. Va. Bueno, carnal, gracias. Sobre, sobre, gracias. Carnal. Dulce truco Halloween. Halloween. ¿Qué onda, bro? Halloween. Si todavía no es Halloween, todavía falta. Ah, no, pero ¿qué tiene? Halloween se festeja todos los días. Todos los días del mes. Todos los días, todos los días sí. A ver, bueno, quítense la máscara. Quítensela. No, hola, bestia. No, quítensela bien. Ya. Ya es toda. Ya es toda. Ya es toda. Sí, no, mejor póngansela. Póngansela así, mejor. Bueno, dulce truco. Dulce truco, mira, a ti te va a dar. Halloween. Tento, dar esto para ti. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pues vete a ver. Creo. Mira, a ti, ven. A mí. Te voy a dar este chilillo. Ten. A ti, morrillo. Te voy a dar un biberón y un Gerber. Sobres. A ti te voy a dar este. Nada, mejor no. Te voy a dar esta. Ah, pues no es buena. ¿Qué? Hay jugosa esa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se enojan? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¡Déjalo los cigarros! ¡La piña! ¡La piña! ¡Déjalo eso! ¡Déjalo la caja! ¡Ah, nembe, no manches! ¿Qué? ¡No! ¡No, así no, vato! ¡Hombre, quítate, vato! ¡Hombre, quítate, vato! ¡Hombre, vato! Tú ni sabes hacer un unboxing, vato. ¡Es así, vato! ¡Mira! ¡Checa, vato! ¡Hombre, vato! ¡Es así, vato!
¿Qué? ¡Es así, vato! ¡No, hombre, vato! ¿Tú qué sabes? ¡No, hombre! ¡Estás bien burro! A ver, pate, carnal. ¡Esa es mi placa! ¿Qué? ¡Ah, sí, bro! ¡Sí, tu placa! ¡Sí, sí, 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 sí! Sí. Carnalito, te vendo unos tenis, carnalito, sobres. ¿Qué? Te los dejo baratos, mira. ¿Qué? Anímate, carnal. ¿Y cuánto quieres por ellos? Sobres, 800 bolas, ¿qué? Carnalito, ahorita en Caliente. Pero están bien viejos. Ah, ¿qué pasó, carnalito? Pues si mira, carnalito, son de la marca de la palomita de la Nike. Es la chida. Nah. Sobres, están casi nuevos. No, pero como quieras, no, ten. Ah, sobres, carnal, anímate. Dame 500, carnal. Dame 500, ¿qué? Ahorita. No, ten, es que aparte huelen las patas. No. Nah. 300, dame, ¿qué? 300, ahorita ya te los llevas, carnal. No, ten, ya, es que aparte a lo mejor tienen un hongo. Dame 100, carnal. 100, no. En ningún otro lado lo sé que traen 100. Dame 100. No, hombre, sí, déjalo, ten, ya. Bueno, 50. No, no, dame 50, dame no, 50. Ya. No, ya no. Dame 10. No, ya no. Bueno, ten, te lo regalo, carnal, te lo regalo. Te lo regalo, carnalito. ¿Qué? ¿Qué? Pero ni siquiera los quiero. Buenas tardes, oiga. Buenas tardes. Oiga, si tendrán unos tenis de mi talla. Soy del 7. Ah, sí, oiga, creo que sí. A ver. Estos. No. A ver, estos. ¿Qué? No, oiga, esos no son. Ah, bueno, a ver. ¡Ah, son estos! ¿Qué? Son esos. ¿Qué? Oiga, ¿qué tienen adentro? ¡Es mi lonche! ¡Es mi flauta! ¿Qué? ¡Me muere viejo loco! ¡No lo vas a querer! ¡Son Nike! Mira, el récord más alto, amigos. El récord más alto. 7,799. Checa el que voy a hacer yo. El problema es que acabo de comer, pero no es pedo. ¡Wow! ¡Turroña! ¡Oh, estoy logrando el récord! ¡Lo superaste! No. ¡Venga, maceta, zúmbalo! ¡No, mira, pásate! Bueno.
¿Qué? ¿Ya estás grabando? Ya. Quiero retar a Floyd Money Mayweather a una pelea de box. Siento que yo sí tengo lo necesario para ganarle. Yo creo que él se retiró porque me tuvo miedo, supo de mi existencia y tuvo miedo a perder su invicto. Quiero retarlo, yo le gano como en el tercer round. Floyd Money Mayweather, si yo te gano, tú me das todo tu dinero. Y si tú me ganas, yo te doy los guantes del Sabrosito Velázquez. ¡Ay! ¡Sabrosito Velázquez! ¡Ay, va quedando, va quedando ya! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No, así no, vato! ¡Mami, préstamelo, vato! ¡Préstamelo, tú ni sabes! ¿Para empezar esto qué, vato? ¡Esto no, vato! ¡Con la mano! ¿Con la mano? ¡Con la mano! ¡Con las dos! Si puedes, con las dos. ¿Qué? ¡Así, vato! ¡Oh, sí es cierto! Bro, si me das esta agua para bañarme. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me la das? Sí, bro. ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda, carnal? No, hombre, lo que pasa es que puse mi propio negocio, carnal. Ando vendiendo tenis, carnal, de todas las marcas. ¿Qué? Bro, pero están todos viejos y feos. ¿Qué pasó, carnal? Las ganancias dicen otra cosa, carnal. ¿Qué? ¿Y cuánto has ganado? Pues. Bueno, pues ahorita nada. Pero nomás donde vendo unos, carnal. Unos 5,000 bolas, carnal. ¿Qué? Así, mira. Así. ¿Qué, bro? Pero están bien caros. ¿Qué pasó, carnal? Pues son los de los más exclusivos. ¿Qué? Mira, carnal. Esto es, carnal. Ni el Travis Scott los tiene, carnal. ¿Qué? Pregúntale a alguien que sí sepa de tenis, para que veas. ¿Qué? ¡Muere vato loco! Oye, carnal, ¿te gustaría un Camaro de estos, carnal? ¿Qué? ¿O un consejo millonario? ¿Qué? No. Sencillo, bro, sencillo. Un consejo millonario. Te compras 5 departamentos de $1,000,000 cada uno. Rentas 4. Después vas y le pides un préstamo a Coppel, carnal. Te compras un Lamborghini. ¿Qué? Rentas el Lamborghini. Y con el dinero que vas a estar generando de esas rentas, carnal, vas a obtener para comprarte un Camaro de estos. Nene, bro, no manches. Es el mejor consejo que me han dado. Hay que tener mente de tiburón. ¿Qué? No, bro, gracias. Oye, ¿tú sabes si por aquí pasa el camión? ¿Qué? Sí, bro, por aquí pasa, ya no tarda. ¿No tienes 12 pesos para el pasaje? ¿Qué? No, bro, no tengo. Chale, me toca irme a pata. Hombre, vivo bien lejos. ¿Qué? Muy vato loco. ¡Sobres, carnal! Adivina quién te tiró el pelo entre Lupe y yo. ¡Ah, sobres, Simón! Siéntate, sí. ¡Sale el juego! ¡Sí, sí, sí! Ahí va. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Fue Lupe, carnal! ¿Qué? ¡Fue Lupe! No fue Lupe. ¿No? ¡No! Ah, bueno. Ahí va otra. Esto sí fue Lupe. Esto sí fue Lupe, carnal. ¿A dónde lo vi? No, bro, no fue él. ¿No fue él? No. Ah, bueno. Ahí va otra. ¿Qué? ¿Esto sí fue Lupe? ¿Qué? No, ¿sí? No, bro. ¿Sí fue? No, Lupe no fue, bro, no. ¿No fue? No fue Lupe. No, mejor ya no juego. ¿Qué? Mejor ya no juego, carnal, ya no juego. ¿Qué? Muy vato loco. Sí, carnal. ¿Qué vendes? ¿Qué es esto? ¿Qué estás vendiendo? Pues, todo un poco, carnal. No manches, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Pues, ¿tomates? No manches. Mira, te voy a comprar un dulcecillo. Gracias. Te voy a comprar un dulcecillo.
¿Cuánto por este dulcecillo? Ah, un peso. ¿Un pesillo? Un peso. Dame, no manches. Mira, dame, carnal, te voy a dar hasta dos. Ah, dame, con ganas, carnal, gracias. ¿No fías? ¿Eh? ¿No fías? ¿Cómo? ¿O sea, que te fíe? Sí, o sea, que si no fías. Ah, ¿así con el cartoncito? Sí, o sea, con el cartoncito así, o sea, si te traigo un cartoncito, me ah, el... no, sí, sí, carnal, ¿qué quieres que te fíe? Pues una leche y un kilo de huevos. No, pero no tengo eso. ¿No tienes? No, yo no vendo eso. ¡Ni vendes nada! ¿Sí? Bueno, unas croquetas. ¿Croquetas? Sí. Pero ni siquiera tienes perro, bro. Y una leche. Y una cuchara. ¿Te vendo una herramienta o qué, compita? Hombre, me la acabo de robar, te la dejo vara. ¿En serio? Sobre, Simón, te la dejo vara. Métela, para que no la vean. Métela, para que no la vean, Está barata, carnal, porque esa vale como 2,000 bolas. Ojos, ojos. Jeez. ¿Qué no eran esos vatos? ¿Los conoces? No los conozco. ¿Son tus amigos? No. ¿Tostón de bolón? En corte, nada más, un tostón, vato, está barata. Ojalá otra vez. Se me hace que te están buscando, ¿no? Ay, no me digas eso. ¡Sobre, sobre! ¡Rápido! ¡Me tengo que ir, compadre! 7, 8, 9, ¡me tengo allá! ¿Pero qué? ¿Me falta? ¿Qué? ¡Ay, ¡Ayúdame! ¡Qué, no manches! Sí, dame. ¿Qué? Ah, ¿qué onda, bro? Ah, ¿qué onda, carnal? Ah, ¿a quién vas a arreglar hoy? No, hombre, pues no sé, carnal. Ah, es que son bastantes, carnal, ¿no? ¿Cuánto por todo, carnal? ¿Cuánto por toda la mesa? ¿Por todo? Simón, hombre, es que son bastantes, ¿cuánto por todo? Pues uno... Ah, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Ah, mejor no, carnal, es que son muchos, carnal. ¿Qué? No. ¿Cuánto por esta paletita? ¿Qué? Ay, es peso, bro. Hola, onda. ¿Qué? ¿Y no fías? Ah, sí, bro, ¿para cuándo? Pues nomás para cuando encuentre trabajo. ¿Qué? Bro, pero llevas 4 años sin trabajar. ¿Qué? ¡El oso! ¿Qué? ¡El oso! ¿Qué? ¡No, morí, vato loco! ¡Di no a la Coca-Cola! ¡Oh, no me lo manches! Está bien buena. Ay, hijo de su mecha. ¡Eh, todavía estás grabando! ¡Pero ya córtale, vato! ¡No me córtale! Vato, nada, pero en serio, eso no lo vas a subir. Oh. Ahí va, ahí va. No. Ay, préstamelo, vato, nambe. Así no, así, vato, mira. ¿Qué? ¡Así, vato! ¡Con energía! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, murió, vato loco! ¿Qué? ¡Mande! ¡Ah, qué onda, carnalito! ¿Aquí es donde ayudan a los alcohólicos? ¿Qué? Ah, sí, sí, aquí es, el que vamos a ayudarle. Ah, oye, carnal, ¿no me podrías prestar un 15 para otra cheve? Ah, no, oiga, es que nosotros le damos, pero que dejen el alcohol. Ah, no, yo quiero otra cheve. ¿Qué? Ah, no, pues no. Ah, ¿no me vas a prestar? No. Sobre. ¿Qué? ¡Ándese para acá! ¡Ándese para acá! ¡Lo vamos a enterrar un año! ¡No! ¡No! ¡Abuela! ¡Sácame! ¡Abuela! 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 Oye,
Oye, por cierto, carnal, ¿cuándo vas a pagar los 100 pesos que me debes? Ah, no, hombre, carnal, lo que pasa es que ahorita no tengo dinero, carnal. No, hombre, mira, carnal, ni un peso, carnal, ni un peso. No, pues no pasa nada, bro, no te preocupes. Oye, carnal, por cierto, carnal, ¿qué carro me debería de comprar, carnal? ¿Este? ¿Qué? ¿O este, carnal? No, hombre, es que creo que este cuesta 1,000,000 pesos menos. ¿Sabes qué, carnal? Me voy a comprar los dos, carnal, hombre, me voy a comprar los dos. ¿Qué? Pero, ¿y los 100 pesos? Ah, no, carnal, lo que pasa es que pues si te los pago, carnal. Me quedo sin dinero para echarle gasolina al jet. ¿Qué? ¿Cómo que un jet, bro? ¿Qué? ¿No te dije que me compré un jet? No. Hombre, carnal, me compré un jet con capacidad de 88 personas, carnal. ¿Qué? No, es que desde que compré acciones en Tesla, carnal. Soy dueño del 50% de Tesla, carnal. No, hombre, ya me voy porque tengo una reunión con Elon Musk. ¿Qué? Bro, ¿y lo hacen para cuándo? Hombre, la otra semana, carnal, es que ahorita no tengo dinero. ¿Qué? Muy vato loco.